Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Les voy dando la bienvenida y las gracias por estar en este encuentro. Esperamos un cachito más que terminemos de ingresar a todos los participantes al Zoom y comenzamos con esta nueva clase. Bueno, así respetamos el tiempo de todos. Les agradezco. Hoy estamos, bueno, vamos a completar el módulo 3. Hoy nuevamente nos acompaña Mariana Costa, que es la coordinadora del área quirúrgica del sanatorio. Y vamos a estar hablando y repasando un poco lo que es el manejo crónico de la medicación perioperatoria, que muchas veces las complicaciones, ¿no?, de algunas cirugías tienen que ver con el mal manejo de los fármacos. Te doy la bienvenida, Mariana, y te agradezco por estar nuevamente con nosotros. Y si te parece, comenzamos así, respetamos el tiempo de todos. Bueno, Bárbaro, muchas gracias otra vez con ustedes. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco del manejo de la medicación crónica en el perioperatorio, pero por ahí yo enfoqué un poquitito más la clase a lo más riesgoso que nos pasa en la cirugía, que es el tema de los antiagregantes y de los anticoagulantes. La verdad que hablar de toda la medicación crónica que recibe el paciente es muy difícil y supongo toda la gente que está presente acá puede manejar cualquiera de las medicaciones crónicas que tiene. Y esto es como un repaso de las últimas guías de hematología, de la Sociedad Argentina de Hematología, como para que vean cuáles son las recomendaciones. El resto de la medicación me parece que no pone en riesgo al paciente y es como que la mayoría la está manejando. Primero vamos a tener algunos conceptos generales. Como decíamos en la clase pasada, nos pasa que los pacientes llegan y son vistos por muchos profesionales. Por ahí tienen su clínico, van al cardiólogo, van al cirujano, con suerte los ve el anestesista y no tienen un equipo que se ocupe de la medicación. Entonces, la continuidad del tratamiento farmacológico crónico no la asume ningún equipo asistencial, ningún profesional que conforma el equipo se comunica con el otro y los pacientes quedan a la deriva con la medicación crónica y la mayoría no la toma por el tema del ayuno. Les cuento algunos de los porcentajes que tenemos. Dice que el 44% de los pacientes quirúrgicos toman medicación crónica antes de la cirugía y la mayoría de ellos toman dos o más medicamentos y sobre todo por enfermedad cardiovascular. El 50% de la cirugía o más no es de la cirugía, perdón, de la medicación crónica no es administrada el día de la cirugía y peor, el 33% de esa medicación crónica no se reinicia en el posoperatorio por diferentes motivos que ahora vamos a ir viendo. La mitad de los pacientes que no reciben esa medicación crónica no lo hacen por el ayuno perioperatorio. Recuerden que
La gente cree que cuanto más horas de ayuno tiene, le va a ir mejor en la cirugía, y todas las tendencias es cuanto menos horas de ayuno tiene el paciente, mejor va a poder responder a toda esa respuesta inflamatoria que hablábamos el otro día, que se generaba ante un estrés quirúrgico. Esa respuesta al estrés contribuye el tener un ayuno corto a sólidos y mucho más corto, de 2 horas a líquidos. Entonces, el 30% de los pacientes no toman esa medicación porque el médico le dijo que no las tome. Hay una asociación directa entre el tiempo que dura la interrupción de ese medicamento y las complicaciones que el paciente puede presentar. Solo fíjense que 3% de los pacientes tiene una contraindicación para recibir esos medicamentos que venía tomando. Y al menos 5% de las complicaciones son atribuibles a que esos medicamentos se hayan retirado. Perdón. Y aumenta 2 veces y media el riesgo de complicaciones para aquellos que no tomaban medicamentos. Con lo cual es muy importante el tema de la medicación crónica en estos pacientes, en la continuidad de esa medicación. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Hacer una historia clínica detallada de toda la medicación que tome el paciente, incluyendo en esa historia clínica, si el paciente toma algún preparado farmacológico, algún yuyo o lo que sea, por los efectos secundarios que puede tener. Hacer un seguimiento adecuado de las dosis que va a recibir ese paciente o que está recibiendo ese paciente y la aparición de los efectos adversos, y por supuesto tratar adecuadamente el dolor. Muchos de los medicamentos que toman durante todo el periodo perioperatorio se pueden continuar administrándoles la última dosis 2 horas antes de la cirugía con un sorbo de agua, y se deben reanudar tras la recuperación posoperatoria. Cuando el paciente recupera la vía oral, ya la mayoría de sus medicamentos se pueden reiniciar. Otro grupo de fármacos tienen que ser interrumpidos, sustituidos o administrados por otra vía. Y acá es importante que recuerden, por ejemplo, los anticonvulsivantes, que se los puede administrar por vía endovenosa, y es importante el paciente que recibe crónicamente corticoides por vía oral, que tiene el eje suprimido, recuerden hacerle las indicaciones para que en el pre, en el intra y en el post reciba la carga de hidrocortisona o corticoide de efecto rápido, como para que no tenga el eje suprimido y aparezcan efectos secundarios. Entonces, como les decía, yo me quería enfocar más que nada en la utilización de antiplaquetarios y de anticoagulantes. De esto, lo que hice fue, las últimas guías de la Sociedad Argentina de Hematología fueron revisadas en el 2021, y yo lo que hice fue hacer como un resumen de esas guías con la medicación que habitualmente utilizamos, y le dejé unos cuadros. Seguramente todos tienen acceso a la clase después, ¿no, Ale? Como para que puedan extraer los cuadros de ahí, y si no, buscan las guías de la Sociedad de Hematología y las pueden extraer, como para que no sea tan pesado y tener que leerles todo. Las cargamos en el YouTube del sanatorio, las van a poder ir a encontrar ahí. Sé que hubo un poco de inconveniente, estamos tratando de hacerlo algo más visual para que lo puedan encontrar más fácil, pero las pueden ir a buscar ahí, Mari. Bárbaro, si no, igual no hay nada de lo que yo no diga acá que no esté en las guías, pero bueno, son largas y tener un resumen está buenísimo. Entonces, la suspensión transitoria de cualquier antiagregante o antiplaquetario o algún anticoagulante previo a la cirugía puede tener también consecuencias isquémicas. El paciente puede sufrir un ACV o un IAM, pero su continuación también puede tener consecuencias en el posoperatorio, sobre todo hemorrágicas. Entonces, uno a la hora de discontinuar los medicamentos tiene que evaluar los riesgos y beneficios de esa medicación antitrombótica, y se evalúa de 2 maneras, el riesgo hemorrágico y el riesgo trombótico que presenta el seguir tomándolo o el suspenderlo. Ante el riesgo hemorrágico nos planteamos si es necesario suspender la medicación antitrombótica previa al procedimiento, o si es posible realizarlo al procedimiento en pacientes que están tomando anticoagulantes o antiagregantes. Y en cuanto al riesgo trombótico, nos tenemos que plantear qué complicaciones isquémicas pueden tener esos pacientes a partir de que les suprimimos los antiplaquetarios. Acuérdense
que en la clase anterior yo les conté cuáles eran los procedimientos que tenían bajo riesgo de sangrado y cuáles eran los procedimientos o los sitios con alto riesgo de sangrado. Las exodoncias, las biopsias en general, las extracciones de lesiones cutáneas, las biopsias de mama o de tiroides, las artroscopías, las vedas y las BCC sin toma de biopsia, la cirugía del túnel carpiano, las cirugías oculares, los cateterismos generalmente son procedimientos con bajo riesgo de sangrado. Los procedimientos que habitualmente son sangrantes son las cirugías urológicas, la prostatectomía, la cistectomía, las cirugías vasculares en los pacientes que el campo operatorio va a ser grande, cuando hay imposibilidad de hacer una sutura, o también hay que tener en cuenta los sitios donde el sangrado mínimo tiene una consecuencia grave. Y eso sería a nivel del sistema nervioso central o del canal medular, una laminectomía, que pacientes que hacen laminectomía y hacen un hematoma son pacientes que van a tener déficit neurológicos, en las biopsias renales y hepáticas o en el segmento posterior del ojo. O los procedimientos que usualmente no sangran, pero que cuando se hacen en cercanía a algún antitrombótico pueden. Y lo es el implante del marcapaso, la politectomía, la biopsia transrectal prostática o la broncoscopía. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, además del el procedimiento, si es de alto o de bajo riesgo de sangrado, son los riesgos que ya dependen del paciente. La historia de que haya tenido un sangrado previo, la anticoagulación oral o la doble antiagregación, la edad avanzada, las mujeres, el bajo peso, pacientes que sufren falla hepática o renal, pacientes anémicos o que reciben crónicamente antiinflamatorios y corticoides. Estos son el mecanismo de acción, les hice en este cuadro, con la vida media y el tiempo en el que debería suspenderse los antiagregantes, según el mecanismo de acción, en los que inhiben la síntesis de tromboxano en forma irreversible, como la aspirina, o de forma reversible, como lo hacen los AINEs. Bueno, administrados por vía oral, tienen una vida media de 15 a 20 minutos, la duración del efecto antiplaquetario sería 3 días, y lo que se sugiere es suspenderlo 3 días previos a la cirugía, en el caso de la aspirina. En los pacientes que reciban de 80 a 100 miligramos de aspirina, se recomienda 3 días previos. Y en los pacientes que vienen recibiendo AINES, la duración del efecto antiplaquetario más o menos es igual, de 1 a 7 días, y se considera suspenderlo 2 vidas medias antes. En los pacientes que van a bloquear el receptor P2Y12 que se encuentra en las plaquetas, en forma irreversible lo bloquea el clopidogrel, el más conocido de todos, y la ticlopidina, y en forma reversible el prasugrel y el ticagrelor. Los dos se reciben por vía oral, tienen un pico de acción el clopidogrel a las 2 a 4 horas, si es que recibe dosis de carga o a la hora, y en esos pacientes se sugiere hacer una suspensión 5 a 7 días previos a la cirugía, en el caso de los que son reversibles, como el prasugrel y el ticagrelol, y en el caso del clopidogrel, 5 días. Y otro de los que frecuentemente usamos, el dipiridamol y el cilostazol, se sugiere que tengan una suspensión, el dipiridamol 24 horas y el cilostazol 48 horas previas a la cirugía. La vida media de los dos más o menos es igual y es de 10 horas. El problema lo tenemos con los pacientes que son portadores de stent coronarios por el riesgo de retrombosis que tiene el stent, con una mortalidad aproximadamente del 50%, y acá lo que hay que considerar es cuánto hace que el paciente se colocó el stent y además el tipo de stent, si es un stent metálico o si es un stent liberador de drogas. Acá yo le puse cuál es el riesgo de
de trombosis de acuerdo al tipo de stent y el tiempo del implante y de acuerdo a los factores del riesgo del paciente. Y el tiempo que se sugiere para la suspensión en los pacientes que van a realizar un procedimiento electivo es 2 semanas luego de que se hizo una angioplastia con balón, 4 a 6 semanas luego de que se colocó un stent metálico, un BMS, 3 a 6 meses luego de que se colocó un stent liberador de drogas, un DS, en pacientes que no tienen factores de riesgo, y 12 meses en pacientes que sí tienen factores de riesgo, que sería que la lesión esté en la bifurcación, que tenga una FEI reducida o que tenga colocación de múltiples stents. Y en los pacientes que tienen una cirugía carotidia, una cirugía vascular periférica o una cirugía coronaria, no deben suspender el antiagregante. En el último estudio que hicieron, informaron que mantener la aspirina a 100 miligramos en pacientes que tienen una enfermedad cerebrovascular o coronaria y que se sometieron a una cirugía de revascularización no disminuyó los eventos cardiovasculares, pero tampoco aumentó el sangrado. Yo acá les dejo el cuadrito del tiempo en que debería suspenderse de acuerdo a los factores de riesgo del paciente, que me parece que no tiene sentido que se los lea, porque es una cosa que uno no las recuerda y que sí tiene que tener el cuadro a mano por si se presenta un paciente de ese tipo. Eso era en todos los procedimientos electivos. En los pacientes que se tienen que hacer un procedimiento de urgencia o en los pacientes que tienen alto riesgo de retrombosis y la intervención es de riesgo, hay que mantener la doble agregación en pacientes que van a hacerse un procedimiento que tiene bajo riesgo de sangrado. En las cirugías que son de mediano riesgo de sangrado no cardíacas, se puede mantener la aspirina a una dosis de 100 miligramos y sí o sí suspender el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelol, cualquiera de los que esté recibiendo. Y si tienen posibilidades, diferir 12 horas la cirugía, porque es el tiempo más o menos en que se van a mitigar el efecto inhibidor de estos antiagregantes. En la cirugía que tiene alto riesgo hemorrágico, sí o sí, tienen que suspender ambos. En la cirugía, en el caso de la cirugía no cardíaca. Y en el caso de la cirugía cardíaca, se mantiene la aspirina, excepto sea un paciente que se va a hacer un procedimiento o se hace el procedimiento en un sitio que tiene alto riesgo de sangrado. Siempre que el paciente viene recibiendo un inhibidor plaquetario P2 y 12, hay que tener en cuenta el riesgo de retrombosis que tiene en el caso de un paciente con un síndrome coronario o con la colocación de varios stents. Y hay que evitar, si se puede, la anestesia neuroaxial en pacientes que estén doblemente antiagregados, por lo que decíamos recién, el riesgo de la posibilidad de hacer un hematoma en estos sitios que realmente lo comprometerían. ¿Y qué nos dicen de acuerdo a la transfusión del concentrado de plaquetas? En realidad, ¿qué hay que evitar? Hacer la transfusión de plaquetas cuando el antiplaquetario todavía está circulando, 2 horas para la aspirina o para los inhibidores de la P2 y 12, 6, 8 o 12 horas de acuerdo a la vida media de cada uno. Se debe considerar la transfusión en el momento del sangrado, no hay que hacer profilaxis para eso, y se sabe que 10 a 15 unidades de plaquetas de banco van a lograr la reversión completa de la aspirina, serían 10 unidades, y en el caso del clopidogrel con 15 unidades. Entonces, acá es una sugerencia de los sitios más frecuentes, en los procedimientos cutáneos la aspirina no tiene que ser suspendida, y el clopidogrel, si el paciente no tiene riesgo de una retrombosis, 5 días antes del procedimiento. En cuanto a las endoscopías digestivas, si es una endoscopía digestiva que está programada, no se tiene que suspender la aspirina, excepto sepan que se le va a hacer
una polipectomía o una ampulectomía, y en ese caso se la puede suspender 3 o 4 días antes, y los anti P2 y 2 siempre se deben suspender, excepto lo que decimos siempre, procedimientos de bajo riesgo o pacientes con mucho riesgo de retrombosis. Si no, en todos se lo suspende 5 días previos. Y si el paciente se tiene que hacer, por ejemplo, una esfinterectomía por una colangitis, o sea, una endoscopía de urgencia, se lo puede hacer bajo aspirina, pero seguramente va a haber que manejar el sangrado con 10 unidades de plaquetas. En el caso de las endoscopías respiratorias, se pueden hacer tranquilamente con aspirina, y si se va a hacer biopsia, sí o sí, hay que suspender el clopidogrel. Y en el caso de que sea una anestesia regional, lo mismo, la aspirina no se tiene que suspenderse, y el clopidogrel, si no tiene factores de riesgo, sí o sí, 7 días. Hay medidas generales que uno puede tomar para manejar el riesgo de sangrado en estos pacientes que sabemos que vienen recibiendo medicación antiagregante. Hay medidas farmacológicas y no farmacológicas. Entre las medidas farmacológicas, la de toda cirugía, soporte hemodinámico, identificar y tratar el sitio de sangrado, considerar siempre la suspensión de todos los agentes antitrombóticos y la suspensión del antiplaquetario, documentar bien la última dosis, la dosis que tomaba el paciente y en el horario en que la recibió. Tiene que sí o sí saberse la vida media del antiplaquetario, excepto en los pacientes que reciben antiplaquetarios que se unen en forma irreversible, porque eso no cambia. Documentar si el paciente tiene antecedentes de insuficiencia renal o hepática, tener un laboratorio en el que tenga función renal y un coagulograma básico de P, KPTT y plaquetas. Y las pruebas de función plaquetarias específicas siguen siendo discutidas y no, la mayoría de las guías dicen que no son de utilidad y además no están disponibles en todos los lugares. Y las medidas para mejorar la hemostasia sería la utilización de antídotos, pero no están disponibles, así que el único antídoto que tenemos es suspender la droga o esperar el tiempo entre que la droga desaparezca, y hay estudios con desmopresina que se podía utilizar en los pacientes los que están recibiendo aspirina, pero no está aprobado con el clopidogrel, que es el que necesita más tiempo y está contraindicada relativamente en los pacientes con enfermedad cardiovascular. Eso sería las recomendaciones generales de los antiplaquetarios, que me parece que la mayoría las conocen, pero que está bueno hacer un resumen y tener la guía a mano por si se presenta algún paciente, y lo que estaría bueno es si uno como clínico tiene alguno de estos pacientes, cuando ven los prequirúrgicos, hacer esta recomendación como para que si llega a hacer una cirugía en un sitio donde no tiene un equipo de medicina perioperatoria que le evalúe, por lo menos que ya el anestesista no tenga que revisar todo y sepa qué es lo que tiene que hacer. Y en cuanto a las recomendaciones con los anticoagulantes, los pacientes que... se los voy a tratar de bajar esto. Bueno, no lo puedo bajar, pero los pacientes que vienen recibiendo anticoagulantes como la warfarina deben suspender la droga aproximadamente 5 días, y los pacientes con Sintrom 3 días previos, con el objetivo de alcanzar un RIN menor a 1,5. No es necesario hacerle un coagulograma después de que el paciente suspendió. Si lo suspendió adecuadamente, 5 días para la warfarina y 3 para el Sintrom, el día de la cirugía no es necesario hacer el coagulograma de control, excepto que den dudas de cómo lo haya suspendido el paciente o si lo suspendió menos días. No es necesario hacer una terapia puente si el riesgo trombótico es bajo o es intermedio, y si tienen alto riesgo trombótico,
hasta el momento de la cirugía hay que hacer el switch a heparina de bajo peso molecular o a heparina no fraccional. El momento en que se sugiere la suspensión de los anticoagulantes, en el caso de la heparina no fraccionada, en los pacientes con alto riesgo de sangrado y con moderado o bajo riesgo de sangrado, 3 horas antes de la realización de la cirugía, y en el caso de que se esté recibiendo subcutánea, de 8 a 10 horas antes. En el caso de la heparina de bajo peso molecular, en los pacientes en los que se ha hecho el switch o en los pacientes que vienen recibiendo anticoagulación con heparina de bajo peso, si está a dosis profiláctica, 12 horas, y si está a dosis terapéutica, 24 horas. Lo mismo para la fondaparina, la dosis profiláctica sería un día, y de 2 a 3 días en el caso de la dosis terapéutica. En el caso del acenocumarol y la warfarina, ya lo dijimos, 3 días para el acenocumarol y 5 días para la warfarina, o acá está puesto en horas. Y en el caso de los anticoagulantes nuevos, el dabigatran, siempre teniendo en cuenta la función renal, porque son medicaciones que hay que modificarlas, teniendo en cuenta el clearance del paciente, el dabigatran en los pacientes que tienen bajo riesgo de sangrado 24 horas antes y en los pacientes con alto riesgo 48. Y en el caso de la pixa y el rivaroxaban, que son los más utilizados, 48 horas antes, de acuerdo al clearance, si es mayor a 30, o 72 horas antes, si el clearance es menor a 30. Entonces, procedimientos que están programados, las recomendaciones van a ser evaluar cada caso por separado, porque acá hay que evaluar el riesgo isquémico que presenta ese paciente y el riesgo de resangrado que presenta, el riesgo, perdón, de sangrado que presenta la intervención. Se sugiere entonces la heparina fraccionada suspender 1 o 2 vidas medias, que serían de 90 a 180 minutos previo al procedimiento. La heparina de bajo peso molecular, 12 a 24 horas o 24 a 72 horas, según tenga dosis terapéutica o dosis profiláctica, teniendo en cuenta el riesgo de sangrado del paciente y la función renal que presenta. El acenocumarol y la warfarina, 3 a 5 días antes del procedimiento respectivamente, y se debe considerar, si el paciente tiene alto riesgo trombótico, hacer una terapia puente con heparina de bajo peso molecular. En los pacientes que vienen recibiendo crónicamente aspirina y se van a hacer una cirugía no cardíaca, suspender la aspirina 5 a 7 días previos. El clopidogrel y el ticagrelol deben suspenderse 5 días antes del procedimiento y el prasugrel 7 días antes. El dabigatran, acuérdense que es el que vida media más larga tiene y el que hay que adaptar a la función renal 4 días antes del procedimiento, mientras que la pixaban y el rivaroxaban con 72 horas está bien, teniendo por supuesto en cuenta el riesgo de sangrado del paciente. Y los anticoagulantes nuevos no requieren terapia previa con heparina de bajo peso molecular antes de realizar un procedimiento. Acá les dejé otro cuadrito del riesgo trombótico perioperatorio, según sea alto, moderado o bajo. Y en cuanto al manejo de los antagonistas de la vitamina K, lo mismo que decimos, de acuerdo al riesgo estimado de trombosis, si es bajo, si es alto o moderado, solamente la terapia puente está recomendada en los pacientes que tienen alto riesgo de trombosis para el tiempo que necesitarían preprocedimiento cuando suspendan el acenocumarol, la warfarina y el RIN sea inferior a 1.52, lo pasan a heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas o a heparina no fraccionada endovenosa a dosis terapéutica,
y antes del procedimiento discontinúan la heparina de bajo peso molecular 24 horas antes del procedimiento y se cierra la infusión de heparina no fraccionada 4 a 6 horas antes del procedimiento. Acá lo mismo les dejé un resumen de los anticoagulantes, el dabigatran, el rivaroxaban y el apixaban, de acuerdo al riesgo de sangrado, cuáles son los días previos a modo de resumen en los que el paciente debería, de acuerdo al clearance que tenga, suspender dabigatran, rivaro o apixaban, que son los más utilizados, como para que les quede el resumen de lo que venimos hablando. Y en cuanto al manejo de los anticoagulantes de acción directa en el perioperatorio, para los pacientes que requieren una interrupción de la anticoagulación para un procedimiento invasivo, hay que considerar siempre el momento en el que se suspende y cuál sería la reanudación del mismo. En todos los cuadros anteriores dice el tiempo de reanudación, la función renal del paciente, la vida media del anticoagulante, el riesgo de sangrado que tiene esa cirugía, porque a veces si la cirugía tiene alto riesgo de sangrado, por ahí se lo deja un día más con heparina de bajo peso y después se puede reiniciar con anticoagulante, ver si el paciente tiene colocado un drenaje, porque si es así hay que esperar retirar ese drenaje para reiniciar los anticoagulantes orales. Se sugiere evitar el uso rutinario de la terapia puente. Recuerden que es solo en los pacientes que tienen alto riesgo de retrombosis. Y si un paciente tiene un procedimiento que hacerse en el caso de una urgencia o una emergencia, siempre tratar de alejarlo lo más posible de la última toma que realizó, y así se puede evaluar cuál es el residuo del anticoagulante que tiene y tomar medidas en cuanto al sangrado que puede presentarse. El único caso que podría la hemodiálisis considerarse para hacer una remoción más rápida en el caso de una cirugía de urgencia es para el dabigatran. Los demás es esperar que pasen las horas. Acá es un resumencito, un cuadro de resumen, si el paciente se va a hacer un procedimiento de bajo riesgo, si tiene bajo riesgo, se suspende 3 días antes el acenocumarol y la warfarina, y si no, si el paciente va a hacer un procedimiento de bajo riesgo, continúa con los dicumarínicos. Si tiene riesgo trombótico, evaluar si se justifica hacer un puente o no. Si tiene bajo riesgo o moderado de retrombosis, no hay que hacer el puente, y sí hay que reiniciar los dicumarínicos 24 horas al procedimiento, y sí o sí hacer un puente con heparina de bajo peso si el paciente tiene alto riesgo de trombosis cuando llegue a un RIN menor a 2 o a 1.5. Y de acuerdo al riesgo de sangrado del procedimiento, si el riesgo es bajo, reiniciar los dicumarínicos y la heparina de bajo peso molecular, y si el paciente tiene alto riesgo, reiniciarlo después de 1 o 2 días y la heparina en el posoperatorio a dosis terapéuticas. Espero les haya servido el resumen, traté de ser lo más menos plomo posible. Pues es un tema largo, pero que es muy importante, porque la realidad es que los pacientes corren mucho riesgo si no tenemos en cuenta al menos estas medidas que en principio son simples y que están en todas las guías. Muchísimas gracias, Mari. Sí, la verdad que quedó clarísimo. Creo que a todos nos viene bien repasar esto cada tanto, sobre todo con las nuevas drogas que actualmente se usan, y eso viene bien, recordar los tiempos, los clearance, son todas esas cosas que uno tiene que tener en cuenta, y por ahí todavía no estamos tan acostumbrados a ese manejo, así que estuvo impecable. Por lo menos tener un cuadrito a mano como para que si llega con el dabigatran a la cirugía, saber que la cirugía no hay que hacerla, excepto si es una cirugía de urgencia. Perfecto, quedó clarísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hay una sola pregunta que en verdad es para preguntar cómo se inscriben al curso. Eso es fácil, entran a la página del sanatorio, a la página web del sanatorio, y ahí pueden realizar la inscripción si es que alguno no lo ha hecho. Más que nada para el final del curso
Si quieren acceder a la evaluación para tener la constancia, lo pueden hacer. Si no, no hay problema, lo pueden seguir haciendo de esta manera. Y nos volvemos a encontrar el 8 de agosto, ya va a ser con el cuarto módulo. En el cuarto módulo lo que vamos a hablar va a ser de cuidados paliativos y de medidas anticipadas, así que los esperamos, obviamente les mandaremos recordatorio, pero bueno, ya nos vamos acercando a los últimos módulos. Saben que cualquier duda o inquietud que tienen nos pueden escribir y estamos a disposición para cualquier duda que tengan, tanto de estas clases como de las anteriores. Bueno, te saludo, Mari, nuevamente, te agradezco. Muchas gracias, Ale, por la invitación. Y respetamos el tiempo de todos y los esperamos la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias.